Marlene de la Barra, de la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz. Marlene, dígame su edad, por favor. 30 años. 30 años, perfecto. Marlene, querida, ¿estaba controlando el tiempo del programa? Sí, todas las noches las controlo. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Vamos! Marlene, usted vive en Montero, ¿no es verdad? Sí. ¿Tiene casa propia, departamento, alquila, vive donde su padre, donde su madre? De, en la casa de mi suegra. ¿En la casa de su suegra? No tengo nada contra su suegra, pero qué lindo que sería mudarse, ¿no es verdad? Sí. Que no le escuche su suegra así. Ojalá y que no. Ojalá y que no. Perfecto. No, Marlene de la Barra. Marlene de la Barra de Montero. Perfecto. Marlene de la Barra de Montero, de 30 años, que vive donde la suegra y se quiere mudar. Jugamos por su departamento, Marlene. Vamos. Dígame tiempo, 6 dígitos, minutos, segundos, centésimos. 22 minutos. 22 minutos. 32 segundos. 32 segundos. 88 centésimas. 88 centésimas. Marlene. Suerte para Montero. Marlene. Vamos. Yo dije que te iba a ayudar, ¿no ves? Sí. Y te tengo que ayudar, pues es lo que me corresponde, Marlene. Sí. Te quiero decir que tenés tres números menos y tres más. Podés cambiar tres números. 32 por 31. A ver. El de 32 segundos me decís, ¿lo cambiamos por 31? Sí. Ya. ¿Y las centésimas? 78. ¿68? 78. 78. Vamos a hacer una cosa. Marlene. Sí. Vos cambiaste tu número. Obviamente te pedí que cambies el número para que quedes más cerca. Si quedas más lejos con este nuevo número, yo te voy a respetar tu primer número. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Para que quedes más cerca. Así que tenías 32-88. Vamos a ver. Primero, yo le dije que tenía tres números cortos. El primer número es correcto. ¡Vamos, Marlene! El segundo es correcto. ¡Qué emoción! Vamos, aquí tendría que haber un 3, pero yo te dije que tenías tres números malos, ¿no es verdad? Ajá. ¡Este era de los buenos! ¡Vamos! Primero, Marlene, te quiero decir, cuando te dije tenés tres malos, le acertaste cuáles tres, porque cambiaste los tres últimos. Aquí, tu primera opción fue un 2 y después cambiaste por un 1. Yo te voy a decir que vamos a respetar el número que quede más cerca para que te lleves el premio en efectivo más grande. Marlene, el número en esta casilla, si es 2 o si es 1, te sirve. No te puedo llegar a creer. Ahora, Marlene, el departamento ya no puede ser tuyo. Pero vos elegiste un 2. Quiere decir que podés estar a un segundo, es decir, entre una centésima y un segundo, que vas a ganar 5.000 bolivianos. Si quedas a más de un segundo, a un segundo, una centésima, te vas a ganar 2.000. O sea que ya tenés por menos 2.000 bolivianos asegurados. Esos 2.000 crecen y mi amiga Marlene se lleva 5.000. ¿Cuánto dio Marlene? 32.88. 32.88. O sea que aquí, si hay un 9, Marlene, tu premio es de 2.000. Si hay del 1 al 8, tu premio es de 5.000 bolivianos. Del 1 al 8 le sirve para ganar 5.000 bolivianos. ¡Sí! ¡5.000 bolivianos!
está fallando. Creo que el mejor tiempo era de 39 centésimas. Marlene es el mejor tiempo hasta el momento. 29 centésimas. Oye, así que Marlene, estamos a 29 centésimas de ganarse un departamento. ¿Qué está esperando usted para estar así de ese caso mejor de ganarse el departamento? Marlene, se ganó 5.000 bolivianos. Marlene, querida, ¿se está ahí? Sí, felicidades. ¿Estás contenta? Estoy emocionada porque nunca he ganado nada. ¡Qué bien! ¡Un aplauso para Marlene! Marlene, es que nunca en tu vida participaste justo a tiempo, querida. Ya llegó justo a tiempo para que vos ganes y para que todas las personas puedan.